Hola, hoy hablaremos del capítulo 47, temporada 2 de Erkai. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Hazar, Sera y Gul. Ellos están en la recepción del hotel. Gul le pregunta a su padre si ya llegarán, si Miran realmente traerá a Reyyan. Hazar le dice que sí. Gul le pregunta, ¿por qué no fueron a la casa del campo? Quería mostrarle mi bicicleta a Miran. Hazar no responde. En ese momento Reyyan aparece. Sera voltea y ve a Reyyan en la puerta. Hazar y Gul también voltean. Gul grita, ¡mi hermana está aquí! Ella corre y le da un fuerte abrazo. Reyyan la carga, empieza a llorar y le dice, ¡mi olor a rosas! ¡Claro que vine! ¡Te extrañé mucho! Gul le dice, ¡yo también te extrañé! Cuando mi madre dijo que te veríamos, vine enseguida. ¿Estás bien, hermana? Reyyan le da un beso y le dice, ahora que te veo me siento muy bien. Sera se acerca a Reyyan, le da un fuerte abrazo y llora. Sera le dice, gracias a Dios estás bien, estás de nuevo a mi lado. Reyyan le besa la mano y le dice, estoy bien madre. Gracias a Dios, tú también lo estás. Hazar solo mira fijamente a Reyyan, ella se acerca a él y le dice, padre. Hazar la mira y le dice, ¿estás bien? Reyyan le dice que sí. Hazar le da un fuerte abrazo y empieza a llorar. Hazar le dice, nadie te hizo daño, ¿verdad? Reyyan le dice que no. Gul le dice a su padre, nunca haces cosas así cuando yo estoy enferma. Lo que pasó aquí es que Hazar y Sera le dijeron a Gul que Reyyan estaba enferma. No le dijeron que había sido secuestrada. Gul le pregunta a Reyyan, ¿dónde está Miran? Reyyan no dice nada. Ella solo la carga y todos toman asiento. Miran solo los mira desde atrás de una ventana. Él mira la felicidad de Hazar y Sera. Miran dice, ¿es así como se siente ser parte de una familia? ¿Así es como los padres abrazan a sus hijos? Sera le huele la cabeza a Reyyan y le da un beso. Miran se pregunta, ¿es así como las madres huelen la cabeza de sus hijos? ¿Es así como miran los ojos de sus hijos? Si tuviera a mis padres a mi lado sería como tú, Reyyan. No estaría tan lleno de ira por dentro. Si tuviera una hermana como tú, también brillarían mis ojos al verla. Me quedé solo tan temprano, en una casa tan grande, huérfano. Miran mira a su izquierda y se ve a él mismo cuando era un niño. Miran le toma la mano él mismo y ambos lloran y miran a Reyyan y lo feliz que está al lado de su familia. El pequeño Miran lleva al Miran grande hacia la puerta para que entre y se incluya a la familia de Reyyan. Miran está a punto de abrir la puerta y se empieza a sentir un viento muy fuerte. Este viento hace que una de las sillas que estaban al lado de la puerta se caiga. Miran reacciona, mira la silla y esta estaba en su lugar. Todo fue creado por su imaginación. El pequeño Miran también desapareció de su lado. Miran no abre la puerta. Él empieza a ver a Hazar Sadoglu y dice, él me robó el pasado más bello. Por culpa de él fui un niño huérfano. No puedo renunciar a la venganza. Él enterró a mis padres y quitó los colores de mi vida. No me rendiré. Reyyan sigue charlando con sus padres muy feliz. Luego de un rato, Gul se quedó dormida en los brazos de Reyyan. Sera le dice, hija mía, tú tienes un sinfín de problemas. Reyyan solo agacha la mirada y Hazar le dice, hija, dime qué pasó ese día. ¿Te hicieron algo? No nos ocultes nada, por favor. Dinos cómo fue que pasó. ¿Por qué esos hombres simplemente te dejaron ahí, enfrente de la mansión Aslan Bey sin hacerte nada? Miran y yo te perdimos el rastro en esa villa, donde supuestamente te habían llevado. Reyyan empieza a recordar lo que Miran le dijo, que fueron a buscarla a la villa donde la habían llevado los secuestradores y también que le había pedido ayuda a un niño. Cuando nos enteramos que te habían secuestrado, todos empezamos a buscarte. Hazar le dice a Reyyan, dinos exactamente qué pasó. Reyyan le dice que no lo sabe, solo recuerda que salió de la mansión Aslan Bey atrás de Azize. Un auto nos interceptó, bajaron tres hombres y todo fue tan rápido que no recuerdo bien lo que pasó. Solo me llevaron a la fuerza, no quiero hablar de eso. Cada vez que lo recuerdo revivo esos momentos, estaba tan asustada. Me llevaron a una casa y me encerraron, no escuché voces ni me hicieron nada. Esa misma noche me dejaron afuera de la mansión Aslan Bey. Lo único que recuerdo perfectamente son mis oraciones para que no me pase nada malo. Hazar solo piensa. Él se desespera y le pide a Reyyan que por favor intente recordar algo. ¿Quién sabe cuáles fueron sus intenciones?
Sera le dice a Hazar que ya pare, luego hablarán de eso. ¿Cuáles fueron sus intenciones? Espero que se ahoguen en su maldad. Mira, nuestra hija está ahora enfrente de nosotros y está sana y a salvo. Dejémosla descansar. Reyyan les dice, no hablemos más de esto. Además, Miran no dejará pasar esto, él los encontrará. Sera le dice a Reyyan que por favor no vuelva más a esa mansión. Cada vez que te vas te llevas la mitad de mi mente y corazón. Por favor, hija, regresemos juntas a casa. Miran no pudo protegerte. Yo te cuidaré, te protegeré. No puedes volver a la mansión de esa mujer. Ella vino a la casa de campo e intentó matarnos a todos, si sabes eso, ¿verdad? Reyyan se queda callada y Hazar le dice, ¿no le dirás nada a tu madre? Hazar se pone de pie y dice, hija, no me digas que no te rendirás con Miran. Reyyan no responde y Hazar enojado le dice, no te dejaré ir de nuevo a esa mansión, ellos tienen otros enemigos. Reyyan le dice, nosotros también somos sus enemigos, lo lamento, pero no dejaré a Miran. Sera mira sorprendida a Reyyan y ella le dice, él me ama, es buena persona, él solo está confundido por lo que le dijo su abuela, pero le demostraré que tú no eres un asesino, por favor, entiéndanme. Sera se pone de pie y le dice, ¿cómo podremos vivir con este miedo? ¿No ves el estado en el que estoy? ¿El estado de tu padre? ¿No piensas en tu hermana? Reyyan no responde. Hazar sale del hotel y ve a Miran parado afuera. Hazar se acerca a él y le dice, nos estabas mirando hace un rato, te vi. Miran dice, no es la primera vez que veo familias felices donde todos se aman. Hazar le dice, me quitaste a mi hija, el amor que pusiste en su corazón es tan fuerte que ella nunca te dejará. Miran solo lo mira y Hazar le dice, si tú tienes en tu corazón el mismo amor que ella tiene, entonces deberías dejar ese rencor atrás, deja esa ira. Miran le dice, no te quité a tu hija, ella vino voluntariamente, pero en cambio tú te llevaste a mi madre. Esta no es una herida que mi amor por Reyyan pueda sanar. Cada vez que te veo, esta herida empieza a sangrar. Hazar le dice, no te pido que lo hagas por mí, hazlo por Sera, por Gul. Mi hija no puede estar con un hombre que considera a su padre un enemigo. Hazar llora y le dice, deja atrás esta venganza, por favor. Estoy aquí, pero no como un enemigo para ti. Vine como un padre, hazlo por su madre, por Gul. Te juro que yo no te hice daño. Hazar intenta acercarse a Miran, pero Miran lo detiene y le dice, tú eres mi enemigo, Hazar Sadoglu. Eres el asesino de todos los recuerdos de un pobre niño. Tú y yo amamos a Reyyan, ella está aquí. No renunciaré a mi venganza. Tus hijas verán cuál es tu verdadero rostro. Sabrán que su padre es un asesino. Es ahí cuando aprenderás lo que significa perder a una familia. Entonces me entenderás. Reyyan, Sera y Gul salen del hotel. Gul corre hacia Miran y le pregunta, ¿por qué no me saludaste? ¿Acaso ya no me quieres? Miran le dice que no es verdad lo que está diciendo. Yo te amo mucho. Tu hermana vino a ver a sus padres y yo vine a verte a ti. Gul le dice, entonces no dormiré por las noches para que vengas a verme más seguido. Miran le dice, no puedes crecer si no duermes, debes dormir bien. Gul le dice, no dormiré, no quiero crecer, si yo crezco mis padres envejecerán. Sera le toma la mano a Gul y Miran le dice a Reyyan, ya es hora de irnos. Gul le dice a Miran, gracias por traer a mi hermana. Gul le dice a Miran que se arrodille, él se arrodilla y Gul le dice en la oreja, lamento haberte dicho que tu corazón es malo, tu corazón es tan hermoso como el de mi hermana. Gul le da un beso en la mejilla a Miran. Miran le dice, cumpliré todas las promesas que le hice a tu hermana y a ti. Reyyan se despide de su padre, Sera llora y Reyyan le dice que no se preocupe, volverán a verse. Reyyan le da un beso a Gul y le dice que cuide las bicicletas. Miran solo mira fijamente a Hazar y sube a su auto con Reyyan y se van. Sera le pregunta a Hazar si habló con Miran. Hazar no responde y Sera llorando le dice, sabemos que él no puede proteger a Reyyan. ¿Cómo pudiste dejar que se la lleve de nuevo? ¿Cómo podremos volver a casa sin Reyyan? ¿Cómo podremos estar tranquilos? Hazar le dice, ten un poco de paciencia, nuestra hija está enamorada, pero si logramos mostrarles el verdadero rostro de Azize, tanto Miran como Reyyan saldrán de esa mansión. Tenemos que ir hacia ellos con pruebas en la mano. Sera le pregunta si Miran le dijo algo. Hazar dice, Miran siempre dice las mismas cosas. Tengo que acabar con este problema de raíz. Solo tenme paciencia, por favor. Hazar, Sera y Gul suben a su auto y van de regreso a la casa de campo de los Sadoglu.
La escena cambia a Reyyan. Ella está en su habitación en la mansión Aslan Bey junto a Miran. Miran se arrodilla ante Reyyan y le dice: «No permitiré que algo como lo que te pasó vuelva a ocurrir». Reyyan le dice: «No es tu culpa». Miran le dice: «No debí dejarte sola. No pensé que mi abuela sería capaz de ir a la casa de campo de los Adoglu a acabar con ellos y que tú te levantarías e irías atrás de ella». Reyyan le dice: «Gracias a Dios no pasó nada. Tranquilo, ya se acabó». Miran dice: «Encontraré a los que te hicieron esto. Sé que ahora es difícil para ti recordar, pero necesito que me digas hasta el más mínimo detalle». Reyyan le dice: «Te diré todo lo que recuerdo, pero ahora me siento muy cansada y tú también. Descansemos y mañana hablamos». Miran le dice que está bien, tuviste un día difícil. Descansa y hablaremos cuando te sientas lista. Miran posa su cabeza sobre las piernas de Reyyan y ella se queda dormida sentada en el sofá. Es así como acaba el día. Al día siguiente, Reyyan empieza a soñar con lo ocurrido en el día de su secuestro. Ella se despierta muy asustada y dice: «Miran, tan pronto como ellos abrieron la puerta del auto, me cubrieron los ojos con algo negro. Me arrastraron hacia un auto y me llevaron. No escuché nada más. Eran tres personas. Me llevaron hacia un lugar y me pusieron sobre una cama. No puedo recordar nada más». Reyyan está muy agitada y Miran le pide que se calme. Reyyan se pone de pie muy nerviosa y Miran le dice: «Ahora dime todo de nuevo, despacio». Reyyan lo mira y le dice: «Salí de aquí para alcanzar a tu abuela, para que no le haga daño a mi familia. De camino a la casa de campo, un coche negro nos cerró el camino». Miran le dice: «No tengas miedo, no dejaré que nadie te toque ahora». Reyyan sigue pensando y dice: «Solo recuerdo que estaba en una habitación y solo podía escuchar pasos. Los tres chicos que me secuestraron se fueron. Solo escuché los pasos de una persona y el sonido de una silla. Se sentó enfrente de mí». Reyyan llora y Miran la abraza y le dice: «Ya se acabó». Reyyan sigue intentando recordar y Miran le dice: «No entiendo por qué te secuestraron». Reyyan le dice: «No me hicieron nada más que arrastrarme hacia su auto». Miran le dice: «Está bien, no volveremos a tocar este tema. Estás cansada y yo estoy aquí». Reyyan le dice: «No hablemos más de este tema, estoy cansada». Miran solo la abraza. En el comedor de la mansión Aslan Bey vemos a Cisse, Elif, Sultana y Gonul desayunando. Sultana dice: «Qué hermoso, estamos aquí desayunando como si no hubiera pasado nada». Miran y Reyyan se unen al desayuno. Elif le pregunta a Reyyan cómo se siente. Reyyan le sonríe y le dice que está mejor. Sultana con mucho sarcasmo dice: «Todos estamos bien en esta casa, como si nada nunca hubiera pasado». Entran a esta mansión a escondidas y le hacen daño a Elif. Secuestran a Reyyan. Vivimos vidas de película, como si esto fuera un programa de televisión. Dios te bendiga, Cisse. Gonul se pone de pie y se va. Sultana se pone de pie, le dice a Reyyan que espera se recupere pronto y tenga más cuidado desde ahora. Sultana se va y Cisse se pone de pie y le pide a Esma que le lleve café a su habitación. Cisse se va y en ese momento el teléfono de Elif empieza a sonar. Es una llamada de Asad. Elif esconde su teléfono y corta rápidamente la llamada. Ella se pone de pie y dice que pedirá café a su habitación. Reyyan le pide que se quede y lo beban juntas. Elif le dice: «Tenemos mucho tiempo para beber café juntas. Es mejor que desayunes con tu esposo. Pasen tiempo a solas». Miran sonríe y Elif se va. Reyyan dice: «Ella es una buena chica». Miran dice que sí. «Ella es mi prima, pero es como si fuera una hermana. Sus padres murieron cuando ella era muy joven. La pasó muy mal, pero luego logró superarlo». Reyyan dice que es una chica fuerte. «No es fácil aferrarse a la vida luego de todo el dolor. Ahora sonríe». El capítulo acaba con Elif. Ella entra a su habitación, llama a Asad y le informa que Reyyan está de regreso en la mansión. Asad pregunta si le pasó algo, en qué hospital está. Elif le dice que no se preocupe, ella está bien, no resultó herida. Asad pregunta: «¿Quién le hizo esto?». Elif le dice que aún no lo saben y lo más probable es que Reyyan tampoco. Le vendaron los ojos, no vio nada. Asad dice: «Ahora mismo iré para allá». Elif le dice que no, por favor, no hagas que me arrepienta de habértelo dicho. Asad dice: «Solo quiero ir a ver a Reyyan». Elif le dice: «Lo harás, pero no ahora, no en este momento, no queremos más problemas». Asad lo piensa y dice: «Está bien, tienes razón, gracias por informarme». Asad se despide, corta la llamada y se va. Él estaba muy cerca de la mansión Aslan Bey, atento a todos los pasos de esta familia, ya que eran sus principales sospechosos.
Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!